esto, a lo mejor tú me puedes dar tu visión sobre esta situación. Ya en estos momentos se da a conocer que tres ministras alzan la mano para ser elegidas por voto popular y pues obviamente las que se esperaban, ¿no? Se trata de Lenia Batres, de Loreto Ortiz y de la ministra Yasmín Esquivel, tres ministras que se han mantenido, mire, más allá que cercanas a la Cuarta Transformación, me atrevo a decir que se han mantenido cercanas al pueblo, determinando a favor del pueblo en lugar de determinar a favor de las élites. Y son quienes están a favor precisamente de la reforma judicial. Ellas alzan la mano y yo aquí agregaría también a nuestro querido colaborador, el abogado César Gutiérrez Priego, quien él también busca ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te quiero pedir tus impresiones sobre esto, tus impresiones finales sobre esto, querido Ricardo. Yo lo veo muy positivo y en efecto, si nosotros vamos revisando las resoluciones de cada una de estas tres ministras que has mencionado, Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, nos vamos a dar cuenta de que más allá de que si aparecen o no aparecen en las marchas o no aparecen, que a mí me pareció muy importante que no estuvieran como Norma Piña metidas hasta la médula en ese tipo de actos. Lo cierto es que si revisamos estas sentencias, estos fallos, nos vamos a dar cuenta que en efecto, no solamente están a favor de la Cuarta Transformación, que eso sería anecdótico, sino a favor del pueblo de México, y eso es lo auténticamente relevante, lo importante. Ahora, yo les pediría a las ministras que den, por favor, también entrevistas a los medios de comunicación alternativos, porque pues eso sería muy deseable. Vemos que están dando entrevistas a diferentes medios, pero será muy importante también que a los medios de comunicación independientes, precisamente porque son independientes, tienen ahí, creo que, la confianza del pueblo de México, de las voces que están apoyando justamente esta cruzada hacia un mejor sistema judicial, que se vengan a platicar a los medios de comunicación. No porque los conduzca Toño Ruiz, Vicente Serrano, su servidor, no, sino porque también hay gente que así lo está solicitando, quiere dialogar, quiere que le pasemos sus preguntas, y yo creo que ellas en su momento van a estar dispuestas a hacerlo. Como no han estado dispuestos. He de decirte, mi querido Toño, que yo he buscado a tiros y troyanos, que nosotros hemos buscado a las ministras para que nos den entrevista. Ya nos dijeron que sí, vamos a estar esperando, pero quien no nos ha contestado definitivamente, y mira que le hemos buscado hasta el cansancio, ha sido Norma Piña, ha sido Laines Poitsek, ha sido Luis María Aguilar, y bueno, pues no nos responden. En cambio, las otras ministras nos dijeron que sí, vamos a ponernos de acuerdo. Ojalá sea pronto, porque será muy deseable que platiquen con los medios de comunicación independientes, precisamente por esa independencia y porque no hacemos entrevistas a modo. Las vamos a cuestionar sobre los argumentos. No nos interesa agarrarnos con ellas. Para nada, nos interesa que la gente conozca de viva voz el posicionamiento, más allá de que estén en los medios de comunicación de la derecha, que también es un recorrido interesante, Toño, porque de esa manera van y les ponen sus soplamocos a esos espacios. Me acuerdo que Yasmín Esquivel estuvo recientemente con Joaquín López Dóriga y le puso una zapatería, dicen aquí en mi barrio. Una zapatería y no supo qué decir el mentado teacher, que de teacher no tiene nada, de teacher y de enseñador y de educador tiene lo que yo tengo de cabellera afro, o sea, nada. Tiene lo que yo de, no sé, ¿no? Pero sí, totalmente este tipo es otro de los que nos genera ñáñaras al pensar en su supuesto periodismo, siendo el rey de los chayoteros, siendo. No, ñáñaras, no, Toño. ¿Por qué no ñáñaras? Porque es un. ¿Por Porque qué? es que las ñáñaras son, de acuerdo con ciertos conceptos, las ñáñaras son una comezón en la coliflor. Entonces. Bueno, nos provoca estremecernos muchas veces de coraje y de indignación este espejo que pues una y otra vez se detenta como si fuera el gran, como tú lo has dicho, ¿no? Teacher del periodismo. Y yo lo he dicho una y otra vez aquí en Sin Censura, el hijo, la hija del obrero, el hijo, la hija del campesino,
el hijo o la hija de las personas de escasos recursos o incluso de la clase media, el joven de la clase media que no puede terminar sus estudios, pues se entiende perfectamente porque a lo mejor tienen que apoyar a su familia, tienen que trabajar para sacar adelante sus vidas. Por eso a veces nunca, no terminan la universidad, no terminan la educación básica. Esto no se le puede permitir a personajes como Joaquín López Dóriga, como Guadalupe Loaesa o como Lili Téllez, que constantemente están ahí discriminando y minimizando a la gente por su origen, ¿no? Y este sujeto que dice ser el teacher, en algún momento que se pone a llorar en su programa al reconocer que tiene la universidad trunca, ¿no? Por ejemplo, hoy está aquella vez en la que entrevistó a Anthony Hopkins y en la que nos dimos cuenta que inglés no hablaba, cosa que tampoco tendría que ser alguna problemática, ¿no?, al hablar de la gente. Sin embargo, con esto se derrumbó la idea de que supuestamente era corresponsal de guerra en Vietnam. O sea, sí, pero a lo mejor no habla inglés, pero habla vietnamita, Toño. No estaba con el Viet Cong, ¿no? A lo mejor se fue con el lado del Viet Cong ahí, ¿no? Y pues ahí era amigo de Ho Chi Minh. Bueno, si hubiera sido amigo de Ho Chi Minh, creo que estaría en otro lado, en otro momento de la historia, del otro lado. ¿Sabes? Porque Roger Bartra era del Partido Comunista Mexicano y ya lo ves. Sí, no, exactamente. Roger Bartra, imagínate, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, pues ahí andamos, querido Ricardo. Qué placer poder platicar este tipo de temas contigo. Te deseo lo mejor de lo mejor esta noche en los datos duros. Y te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, le comparto mis redes sociales, vamos a estar subiendo tweets, vamos a estar subiendo esta información, estos audios, estos videos con el rostro censurado, precisamente porque la gente, fíjese nada más cómo es la gente también, y eso no lo toman en cuenta los juzgadores, de eso no quieren hablar, nos dicen... Damos el testimonio, pero resguarda, por favor, nuestra identidad, porque tenemos miedo. Miedo a las consecuencias que pueda acarrear todo esto. Y eso habla de algo que no debería suceder. Miedo a los juzgadores que se supondría deberían de proteger al pueblo de México. Sígame, por favor, en mis redes sociales, en @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Sígame, por favor, en Paralelo 24, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. En una hora vamos a subir más, en una hora, no en media, no en 20 minutos, porque ahorita saliendo de aquí voy a escuchar a Pink Floyd, así que una hora le pido para escuchar todo el disco y ahí sí nos encontramos en las redes sociales. Mi querido Toño, fuerte abrazo, excelente fin de semana a ti, al público memorioso y a toda la gente que nos ve tras bambalinas, a todos esos derechosos, a los emisarios de Marco Levario que nos quiere tan mal, el hijo de la guayaba, el tlacuache bodeguero, como ya le están diciendo algunas voces, y bueno, pues estamos al pendiente de la información. Estamos al pendiente, que disfrutes mucho de esta aventura musical. Ahí seguiré yo buscando lo mismo más al rato. Muchas gracias al periodista y escritor, al queridísimo Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Y vamos a más información. Vamos a platicar de lo que acaba de suceder en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto.